Eh, el título de este cartel que se va a presentar ahorita es Principales Patología uterinas durante el, el puerperio en Vacas Holstein de un ato de producción lechero intensivo. Los autores de este trabajo son Ismenia García Montes, José Manuel Olmo Rangel, eh, Mayren Rosalín Guerrero Chávez, eh, Rodolfo Calderón Montesdioca y María del Carmen Espejel del Moral. Eh, adelante, por favor, con el video. Buenos días a todos. Soy Ismenia, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Les presentaré el proyecto que realicé durante mi servicio social. El nombre del proyecto es Principales Patologías Uterinas durante el Puerperio en Vacas Holstein de un acto de producción lechero intensivo. El Puerperio es el periodo de tiempo que transcurre entre el parto y la presentación del primer estro fértil. En este periodo las vacas se ven afectadas por diversas patologías, pero en este caso les hablaré de las patologías uterinas como retención placentaria, que es cuando la expulsión de las membranas fetales no se ha ocurrido 12 horas después del parto, que si bien no es una patología solamente del útero, guarda una relación estrecha con él. La endometritis es la inflamación de la mucosa uterina. La metritis es la inflamación del miometrio y endometrio. Los factores predisponentes a su presentación pueden ser una retención placentaria, una higiene deficiente al parto o una inmunosupresión. Las enfermedades uterinas afectan la eficiencia reproductiva, ya que aumenta el periodo del parto a la primera ovulación, incrementa el periodo entre partos y la concepción, se reduce la tasa de vacas inseminadas, etc. El objetivo del proyecto fue determinar las principales patologías reproductivas durante el porperio para identificar las posibles causas y establecer medidas preventivas a fin de reducir su presentación. El proyecto se realizó en una unidad de producción lechero intensivo con 408 vacas Holstein en el Estado de México durante el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Se utilizaron 284 vacas paridas de las que se obtuvieron los registros del diagnóstico ginecológico de las enfermedades uterinas presentadas durante este período. El 17.3% de las 284 vacas presentaron alguna enfermedad uterina. El 59.18% presentaron metritis. 28.57% retención de placenta. 4.08% piometra. 6.12% adherencias uterinas. 2.04% endometritis. En las imágenes de la derecha, la imagen A muestra una metritis purulenta en donde se ve saliendo de la vulva exudado purulento. En la imagen B se muestra una toma con el ultrasonido de una vaca con piometra. Se ve en la luz del cuerno uterino un material purulento. Además se ven engrosadas las paredes del cuerno. En la imagen C la vaca presenta retención de placenta. Se ve la placenta saliendo por la vulva después de 12 horas. Tomando como referencia el número de lactación para la presentación de las patologías uterinas, 16 vacas presentaron alguna enfermedad uterina en la primera lactación y 16 en la segunda lactación. En la tercera 7, en la cuarta lactación 7 vacas y en la quinta lactación 3 vacas se vieron afectadas. El parámetro sobre la presentación de metritis es de entre 30 al 50% de las vacas. En este caso las vacas lo presentaron un 59.18%. También la retención placentaria se encuentra por encima del, del, del 5 al 15%, que es el rango de presentación de la enfermedad. Después del parto, el útero ofrece un entorno ideal para la multiplicación bacteriana. Se sabe que aproximadamente el 95% de las vacas desarrolla una infección uterina hasta aproximadamente el día 21 posparto, pero el sistema inmune lo resuelve. Entre el 30 al 50% de las vacas desarrollan una metritis o endometritis en las primeras tres semanas posteriores al parto, y después un 15 al 20% de las vacas pueden persistir con endometritis clínica. La metritis favorece el desarrollo de cetosis, desplazamiento de abomaso, entre otras patologías. Incluso puede producir problemas en la fertilidad de las vacas afectadas. Bueno, esta sería toda mi presentación. Quedo atenta a cualquier duda que les haya surgido con respecto al tema. Gracias. Sí, muchas gracias. Eh, a continuación. Eh... Nos puede dar sus comentarios la maestra María Reyes Pichardo, por favor, que hace un rato, perdón, disculpe, no mencioné su nombre, también es evaluadora. Nos puede comentar, por favor, o hacer observaciones sobre el cartel. Doctor Gustavo, ¿nos puede proyectar el cartel, por favor? Permítame. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno este eh, en general el cartel eh, está bien solamente que a nivel de títulos si hubiera estado bien que utilizaran, eh, Palabras mayúsculas y minúsculas, no solo en, en minúsculas, aparte pues eh, también hubiera sido bueno que le pusieran aquí el nombre de la institución, pero bueno, en general el cartel está bien. Sí, en, en la parte de imágenes eh, están un poquito no tan nítidas, hubiera sido bueno que sus imágenes fueran de un poquito de mejor calidad. Este, pero en cuanto... En cuanto al contenido, yo quisiera hacerles una pregunta. Este, eh, aquí eh, ustedes hablan sobre enfermedades después de, del, del parto. Sí, Económicamente hablando, ¿cuál es el impacto que provoca todos estos trastornos reproductivos, como es la metritis, biometra, retención placentaria, en un hato lechero? Hola doctora, buenas tardes. ¿Sí Hola, me escuchan bien? Claro que sí. Ok, bueno, eh, en este caso deb debemos de recordar que eh, pues en México solo consume el, el 80% de, de la leche que se produce, el otro 20% pues la compra, entonces al tener, al contar con estas eh, con estos problemas eh, patológicos en cuanto a la, eh, problemas en el útero, pues en ocasiones tenemos que meter a las vacas al antibiótico. Lo que sucede es que eh, pues esa, esa leche se tiene que desechar porque no se puede vender. Por lo tanto, le genera pérdidas económicas tanto al ganadero y pues la leche disminuye. Ok, bueno. Este, eh, por el momento es todo. Eh, le toca a la otra evaluadora. Si sobra tiempo, pues sí, hay otra segunda pregunta. Sí, muchas gracias. Este, eh, doctora Rosina Barrete, no sé si está este, presente porque creo que, bueno, me mandó un mensaje que este, tenía problemas en conectarse, pero no sé si, si, si se pudo conectar. Doctora Rosa Navarrete, ¿sí está en la sala? Creo que no. Eh, doc, eh, maestra, eh, ¿nos puede volver a hacer otra pregunta, por favor? Este, maestra, porque creo que no está la doctora Rosa Navarrete. Sí, está bien. Ah, okay. Gracias. Bueno. Ok, este, ¿cuáles son las medidas reproductivas que realizaste para, para reducir estas patologías uterinas presentadas durante el puerperio? Ok, bueno, pues eh, lo que hicimos para mejorar estas eh, patologías es tener un buen manejo a la hora del parto. Eso va a hacer que las retenciones de placenta disminuyan. Eh, por lo tanto, no haya una, una, eh, perdón, una metritis, una piometra. Y eh, también un manejo adecuado en la alimentación, como es el caso en el periodo de transición, que ese periodo esté bien, eh, bien llevado a cabo para que no tenga problemas la vaca a la hora del parto. También eh, la implementación de vitaminas y, eh, y pues, eso nada más. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. a usted. Gracias, este maestra eh, Reyes. Eh, muchas gracias también a los participantes en este trabajo.